Y aparte contamos con la grata sorpresa y el honor de tener a Lengüitas, que es un top nacional de Mili. Y lo termina aquí. Extrañado. Lo termina aquí. Con un spike muy, muy, muy feo. Interceptando. No. Que se nos mata. Interceptando a Lengüitas de su limit. Este OP. Y suicidándose 10 segundos después. Pero igual está generando bastante daño de manera muy rápida. Ya 64%. Metiéndole esa presión al escudo y ya dándole a este Cloud un límite muy, muy temprano. Límite que en ese momento no le va a servir para nada. Más que para salvarse. Y olvídelo. Se nos va Lengüitas. Terminando de manera contundente, Clay 1-0 hacia Lengüitas. No le doy mucha oportunidad. Tenemos al guapísimo de Clay. Al hermosísimo. Al guapísimo. Y a Lengüitas. Lengüitas acompañado de Val, uno de sus compañeros de allá de Celaya. Así es. Como decía, Lengüitas es top nacional de Mili. Entonces es un honor tenerlo por acá en esas tierras de Smash 4. Un Smash odiado por la comunidad de Mili de aquí en México y creo que todo el que mundo. No entiendo por qué el odio, pero pues... Ahí está. El punto es que nosotros los amamos y muchas gracias por visitarnos, Lengüitas. Aquí es tu casa. Y vemos un counterpick. Vemos a Mario. ¿Un counterpick con Mario por parte de Lengüitas? ¿Quiere darlo todo? Si tú traes un roto tú también, aunque pues claro, es un personaje que... Bueno, sí, claro, de hecho Mario Ryu lo veo un macho muy even. Los dos tienen bastantes herramientas rotas. Este Mario puede confiar muy feo a este Ryu gracias al peso, gracias a la gravedad que tiene Ryu. Y bueno, Ryu con la herramienta que tiene de Shoryuken que puede matar a cualquier personaje de manera muy rápida. Entonces son dos personajes que se defienden bastante en este macho. Y se nos mata. Sí, gracias a Town and City. Gracias por regalarnos esa heal tan temprana de parte de este Clay. Vemos a este límite remontando poco a poco. Necesita asegurarse ese stock sin que Clay le haga mucho daño. Pero ya sabes que Clay no es un jugador que sorpresivamente te puede acabar sin que tú lo notes. Sí. O te puede agarrar en medio de un combo, te agarra de un shuriken y terminó. Si Lengüita se hubiera leído ese Erdo, se hubiera spikeado a este Clay. Sin embargo, optó por irse por un upper. Optó por irse por un upper y no pudo conectarlo. Entonces vemos a Clay sacando bastante ventaja, conectando sus pequeños combos, me dando bastante daño. Tiene el rage necesario para el... Ya. Sí. Iba a decir 20% ya. Justamente. Un jodito Shuriken, pero Mario demuestra que es autista y saca los suyos. Se nos da de un cabezazo. ¡Uy! No, vamos a ver qué hace Clay. Es mucha humillación, pero Clay... No quiere terminar de una patada muy consciente. No pensé que se fuera ahí. Una patada muy fuerte. Lo sé, pero no tenía raíz, no tenía nada. Entonces se me hizo sorpresivo que se fuera. Bastante y yo pensaba que iba a ser loco, otra cosa. Bastante un poco interesante. Más creativa. En breves momentos tendremos un... Claro que sí, bro. Adelante.